Fidel Pérez Michel. Hola, ¿cómo bienvenido estás? A Cibercuba. No, 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 la mano no. Yo quiero darte un beso. Ay, porque claro que sí. Es un honor para mí tener muchas un galanazo. Bueno, aquellos tiempos, como decía la canción. ¿Cómo estás tú? Muchas felicidades para ti, para tu familia. Gracias, gracias. Estamos en una fecha maravillosa. Así es, estamos cerrando un capítulo y dándole paso a un capítulo nuevo, porque el 2018 es una obligación del 2018 traernos cosas lindas. Yo la verdad que hago voto que vengan cosas buenas, sobre todo hay algo que me preocupa mucho y creo que tú debes estar también en esa línea, y es la paz del mundo. Porque las cabezas están calientes, como decía mi abuelo. Y de verdad eso me preocupa, porque ahí no hay ningún ganador. Todos somos perdedores. Yo le pido a Dios todos los días porque ponga su mano poderosa y que venga la paz y el frescor, y que los hombres que dirigen las cosas, el mundo, tomen en consecuencia muchas cosas. Ese es mi mensaje, incluso, para empezar. Es bonito, porque estamos muy necesitados de cambios y estamos muy necesitados de poder salir a la calle, sencillamente ser uno, sin preocupaciones, sin pensar que pueda suceder algo, que podamos perder la vida, en realidad. Por Dios, lo estamos viendo, y no es propiamente esto un noticiero lo que estamos haciendo, pero sí es bueno. A mí me gusta, honestamente, y me preocupo mucho por ese tipo de cosas, en lo personal, por mi familia, por tu familia, por la familia de todos los que nos están mirando, que estamos viviendo en este, vamos a llamarle, en este vórtice de este volcán, como te digo y te repito, como decía mi abuelo, donde las cabezas están muy calientes. Y esto es una guerra para mí de perdedores, no de ganadores. A mí no me gusta la guerra bajo ninguna circunstancia, pero en esta, con los adelantos del mundo que son buenos para algunas cosas y bien malos para otras, las ambiciones, el egoísmo, la envidia, que es el plato fuerte, en esta guerra, que yo espero que Dios ponga su maravilla como siempre, aquí no hay ganadores. Te lo puedo asegurar que no hay ganadores. Y los grandes ganadores de esta guerra es el viento. Ya sabes, no nos vamos a meter en ese tema. Pero el viento está en todo el mundo. No es que yo te lo voy a mandar para tu casa, para el patio de tu casa y en el edificio. No, 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 no. Yo te juro, le pido a Dios que ponga su mano poderosa. Él siempre lo ha hecho. Bueno. Ahora vamos para la parte sabrosa. No, la parte agradable. No, bueno, vamos a brindar. Nos encontramos en un lugar espectacular donde vamos a comer carne. Y te voy a enseñar una cosita. Aquí en Puerto Alegre te voy a enseñar algo que tal vez no sabes. El Puri me invitó a almorzar. Y no pasa nada. Porque el que paga es el Jeffrey, no somos nosotros. Y la carne no es mondongo, ¿no? Mondongo no es carne. El mondongo no es carne. Ya, después te voy a hacer una anécdota sobre esos refranes. Digo, no sé si ya empezamos en esto. Primero nuestro brinde. Muchas felicidades para ti, para tu familia. Y para mucha ustedes, salud, señores. Para nuestros amigos que nos están mirando. Salud. Y cuando tengas hambre aquí en Puerto Alegre, te enseño algo. Lo pones en verde, porque si no, no te sirven nada, no te van a dar nada de comer. Wow. Y cuando ya estés llenito, pues lo pones en rojo. Y así, cuando llega la cuenta, ¿qué color le toca? No, cuando llega ese es el negro. Corre. Ese es el negro, no, pero aquí yo sé que los precios son muy accesibles. Amor mío, tanto de qué hablar contigo, porque tienes ese personaje que es inolvidable, que sí. Se hizo en Cuba, y la serie Día y Noche. Día y Noche, su propia guerra. Si tú supieras que yo creo mucho en los milagros, fíjate, y tengo por qué, no es una cosa casual. Cuando empezó la programación de esa serie, a lo mejor esto no es cierto, por informaciones que me llegaban, yo no estaba comprendido en ese elenco. ¿Por qué? Porque había un concepto de mí, de que yo era el enamorado, el aventurero, el que se fajaba, el que se tiraba de los lugares. O sea, había una visión, aunque ya yo había tenido otras oportunidades desde el punto de vista como actor dramático, pero había una visión un poco encasillada sobre mí de eso, para ser ese tipo de delincuente.
Y entonces finalmente, bueno, se tomó la decisión después de mucho por aquí y por allá, de muchos análisis, vamos a llamarle así, tomaron la decisión de incluirme en el elenco, que por cierto, y para más gracia para mí, el Puri iba a estar nada más que en el capítulo 3 y 4, de 10 capítulos. O sea, el personaje iba a empezar, iba a tomar su desarrollo rápidamente, caía preso, y ahí el Puri se disolvía, en el río. Finalmente, la gente que asesoraba eso, salió el personaje. Nunca me olvido que mi gran amigo, a quien le mando un saludo, si puede ver esto, él está en Cuba, Germán Navarro Ors, un directorazo, igual que Abel Ponce, igual que Chucho, grandes directores de Cuba que estuvieron en la serie por partes involucrados. Llegó a mi casa, porque teníamos una amistad muy personal, y me dice, oye, ¿te vas a enfrentar a esto? ¿Esto es de héroe o mártir? Me dice él así, tomándonos, me acuerdo, un yucayo que nos habían regalado. ¿Tú te acuerdas del yucayo? Bueno, yo no. ¿Me explicas qué? No, el yucayo era un ron que hacían en Cuba, muy rico. Pero en esos momentos no estaba tan el ron tan difundido. En ese momento atacábamos más a la chipetren, salta para atrás. Si te agarro, ya tú sabes, no la ves. Ese tipo de rones inventados con aquellos grandes alambiques que había en las casas con la soya de presión. Pero aquí a mí me habían traído un yucayo de Matanza y yo lo llevé para casa de Navarro. Y me dice él, oye, ¿héroe o mártir? Porque te estás enfrentando a una cosa. Dígole, no, espérate, Rey del Mundo, espérate un momentico. Héroe. Mártir no, héroe. Ten confianza que yo no te voy a hacer quedar mal, porque él me había propuesto incluso para ese personaje. Pero estaban los criterios estos de que si sí, de que si no, cosa que es lógica y que pasa en todo. En todo lo que tú vas a hacer artístico hay criterios de ese tipo, hay quien cree que tú sí puedes, hay quien cree que no. Las opiniones encontradas, como le digo yo. Exactamente, no, como dicen, la variedad es la base del gusto, y es verdad. Bueno, la primera cosa, como primero se había planteado el personaje, era de hacer Ebon como Nina. A mí no me gustó eso. Y entonces, después de una conversación con Rigo, que era el, por la parte del Ministerio Interior, era uno de los asesores, tipo excelente escritor, le dije, Rigo, yo quiero que tú le plantees aquí que a mí el personaje que yo estoy concibiendo no es un acerebón como Nina, es un personaje popular, cubano, netamente cubano, como yo lo disfruto, pero aparte de eso, es un tipo inteligente. No es del canal, ni de aquí, ni de Santo Suárez abajo, no. Este tipo es un tipo inteligente. Como yo lo tengo concebido, este es un tipo que fue a Alemania en aquella época, tú no sabes. Eso fue en época. Yo estaba muy chiquita, señor. Exacto. Fue a Alemania a estudiar, había técnico de textilera, eran algunas cosas, y mucha gente traía motos y cosas de Alemania, estaba autorizado así. Este tipo vino, llegó, trabajó en la textilera, no le gustó, no le gustaba trabajar y se dedicó al business. Pero era un tipo inteligente y un tipo que tenía cierto nivel de cultura, lo cual lo hacía, y eso lo conversé con varias personas que eran asesores, lo hacía competente y en competencia con la investigación policial. O sea, era un tártaro. Hay uno de los pasajes que el tipo crea un maquillaje para disfrazarse y pasa y caminaba por toda Cuba con un maquillaje disfrazado, que es en la parte esa donde yo salgo calvo y grave, en una de las partes. O sea que este tipo, para poder escapar, primero era capaz de cualquier cosa, era sangre fría total, pero era un tipo que legislaba, y entonces eso yo concebí y se lo manifesté que era un reto bueno. O sea, no era que la policía iba a ser Superman todo el tiempo, ¿tú me entiendes? Sino, espérate, Superman tiene kriptonita detrás. Hay un tipo que está haciendo, eso él lo planteó, lo aceptaron. Y le dije, yo voy a ser un tipo popular que no es acere.
se codea con los haceres, conoce el ambiente, pero yo lo voy a hacer, voy a empezar a utilizar frases que las fui recolectando. ¿Cómo, o sea, cuáles? A ver, vamos a recordarle, ejemplo, a todos, ya que disfrutaron tanto de eso, vamos a recordarle cuáles eran esas. Mira, la mami, perdóname, mami, ¿me regalas un cafecito? ¿Tú quieres un cafecito? Por supuesto. Gracias, mi vida. Vino, café y de todo. Y este, gracias, mi hermano. No, ahora sí es mi hermano, voy a decir mami, no. No, si le dices mami a Víctor, entonces mira, la declaración es completa. Oye, y él va a tener problemas cuando llegue a la casa. Por ejemplo, mira, en esa época yo tenía una relación y la mamá de esta señora era española. Y entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que los españoles tienen la cosa que el cual nosotros heredamos de cierta forma, de que te hablan una frase y atrás o te meten, y mi abuelo era así, te meten un refrán o te meten una frase, o sea, siempre están parafraseando entre esa ironía y esa simpatía. Es una ironía simpática. Y por ejemplo, gracias, mi hermano. Ahora sí, cafecito cubano, señores, para, con permiso, esto es para reanimarnos un poquito. Está rico, ¿no? Porto Alegre, Brazilian Grill. Y nada más. Y entonces, por ejemplo, había una frase que ella, cuando yo iba a comer, ella hablaba, ya te digo, y entonces había una frase como, por ejemplo, que yo utilicé, que era, tú sabes que tú eres de los tipos que no mueren, sino que los matan. Acuérdate bien, ella decía, por ejemplo, no, pero es que tú estás equivocado, ella con su acento todavía, tú estás equivocado con eso, tú estás pensando que mondongo es carne, mondongo es mondongo. Ahí va el hijo de la curra que soy yo, porque mi madre le decía la curra y anotaba. Otras que fueron de, a mí me gusta mucho la ironía buena. Yo soy el tipo cubano así, que me gusta jugar y bonchar, como decimos nosotros. Por ejemplo, esa de que fue muy célebre, yo te busco, yo te encuentro. Yo soy de los tipos que se sacan un ojo para ver el otro tuerto. Lo del puri en La Habana estaba escrito. Yo soy el puri en La Habana y no pasa nada, es mío. Yo se lo agregué. Pero ¿qué pasa? En la televisión, eso se llama un latiguillo. Cuando tú empleas una frase de esa índole, como por ejemplo, ponerte el ejemplo de uno de los grandes de Cuba, del cual tuve la oportunidad de ser amigo, que era de Enrique Redondo, Cheo Malanga. Entonces te decía, yo lo que quiero es sangre, me voy a matar contigo. Ese tipo de cosas que es muy del teatro cubano, del teatro vernáculo, ¿qué sucede? Para tú pegar una frase en televisión, es como, vamos a ver las diferencias, es como pegar una consigna, ¿no? Es como lo que pegó Laura Bozzo, a ver si te acuerdas. ¿Qué decía Laura Bozzo? Que pase el desgraciado, algo así, algo de eso. Sí. ¿Qué pasa el desgraciado? ¡Pausa! Y volvemos, sí. Muy bueno. Pero eso, quiero decirte algo. Mira, eso para la televisión, tú no te puedes imaginar lo difícil que es. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han tratado, actores de renombre, de verdad, que han tratado de hacer esto mismo y no lo logran. Porque independientemente de la cosa teatral, de que la frase sea buena, tienes que tener el encanto de saberla decir. Perdón, no es la técnica, no, olvídate de eso. Eso, como dicen los músicos, eso es bomba, corazón y el encanto divino que te dio Dios para ser o un gran músico, o un gran artista, o un gran médico, o un gran, todas estas cosas. Hay muchas personas que aprenden. Hay otras personas que vienen marcadas y es cuando las cosas le van sobre ruedas. Porque así lo decidió Dios y no estoy dando ahora una clase
de teología ni nada de eso, pero es cierto. Entonces, pegar eso, como antes las aventuras en televisión, tú a lo mejor no te acuerdas, como cuando Julito Martínez, que en paz descanse, hizo El Zorro, Jorge Soler, creo que se llamaba el actor, yo era un niño todavía, pegó una cosa, él era el sargento García del Zorro, y hicieron una música que no cunda el pánico, cállate soldado. Y eso se... Mira, te estoy hablando que yo, de esa maravilla de la vida, yo vi esa aventura sentado en mi casa, así, mira. Y después tuve la gracia divina de estar compartiendo con esas grandes figuras y con esa gente. Eso para mí es uno de los milagros y de las maravillas más grandes que hay. Y como dice mi esposa, me dice, esta vida es subliminal, todo es subliminal. Por eso todavía no podemos comprender cómo es el todo del todo. Eso me gusta, cómo es el todo del todo. Y así si... sabemos que hay un todo. Hay una frase muy linda que a mí me gusta, dice, hay un solo Dios y ese es Dios. Eso lo resume todo. Pero te digo, volviendo a los gatos de España, como decía mi abuelo, yo nunca me imaginé, y hago una declaración jurada aquí, tú trajiste el para ponerle el cuño bárbaro. De notario. Yo tomé esto, lo tomé en serio, pero lo tomé muy suave, muy relajado. No sé, yo siempre los trabajos que he hecho así que han quedado en televisión, pues yo hacía muchas cosas de acción que las hacía yo mismo. Yo me preparaba mucho físicamente, fui aprendiendo de todos los deportes un poco, pero dentro de la formación como actor, ¿no? No para ser un profesional ni ganarme la medalla de lata ni nada de eso, pero yo esto lo tomé como a la canción de Fran Domínguez, como un sueño sin yo esperarlo. Te lo digo honestamente, yo tomé el personaje así, después fui buscando cosas dentro de mí que pudiera tener yo en común con el personaje, y las cosas, créeme, que se fueron dando, y se fueron dando. Y para hacerte un resumen, tenemos mucho que hablar. Cuando te dije que era el capítulo 3 y 4, o 4 y 5, algo así, cuando esto pasó, bueno, pues yo terminé. A la otra semana me llaman, me dicen, oye, no. Yo iba a coger mis vacaciones, me iba para Camagüey con mi guajiro, yo soy camagüeyano de Sibanicú, honradamente y con mucho gusto. Gracias a Dios que la única guajirita que se sacudió el polvo no soy yo. No, por supuesto. Yo soy de Manguito Matanza, yo soy el único pueblo que tenía Expressway y Poblis. Raíces, eso es evidente, el que te diga que no es un descarado. Ahora, te digo una cosa, ya yo me iba de vacaciones, allá con mi guajiro, que me encantaba, y me encanta. Y me llaman a mi casa, Germán Navarro. Me dice, oye, no, suspende las vacaciones porque el personaje va a seguir. Porque estuvieron haciendo un análisis y llegaron a la conclusión que no había dentro de los personajes negativos que esto. Esa fue una serie de personajes y todos fueron muy buenos. La verdad, el Tito, Mantilla, todos los personajes fueron buenos. Y era un reto porque cada uno hacía un personaje y estabas en el reto constante, ¿no? De buena onda. Yo me quedé así, digo, ¿cómo que va a seguir? Sí, porque han llegado a la conclusión de que el Tao en realidad no tiene una contrapartida dentro de la serie, independientemente de la investigación policíaca y todo eso, pero la contrapartida. Y han decidido que la contrapartida es el Pure y que no pasa nada. Y yo le dije, bueno, adelante. Yo me quedé en lo personal. Mi madre estaba viva cuando eso todavía. Me quedé súper satisfecho, súper encantado. Fue una cosa maravillosa para mí. Y sobre todo, y somos seres humanos definitivamente, me sentí orgulloso de mí mismo. Porque en contra de todos los pronósticos, en contra de todos los criterios que son válidos, el personaje se hizo, quedó
hoy en día yo me encuentro a veces, porque voy a comprar y eso ahí, y me encuentro con chamaquitos jóvenes que me dicen, oye, Puri, ni no pasa nada. Y yo le digo, muchachos, si cuando nosotros hicimos eso, tú no estabas ni, le digo otra palabra que no puedo decir aquí, por supuesto, tú no estabas ni concebido por tus padres. Dice, sí, pero en mi casa lo seguimos viendo. Y yo te conozco porque mi papá y mi tía, y lo vemos, y periódicamente lo volvemos a ver. Yo creo, para hablar de otras cosas, como tú quieras, yo creo que, como dice la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más. Para un actor siempre, para un artista en general, siempre hay veces que es terrible quedar marcado por una obra, como se ha dado, en el, por ejemplo, aquí mismo en el cine y la televisión americana, que hay gente que quedó marcado, Marlon Brando, cuando estuvo vivo, quedó marcado por Vito Corleone, que fue genial para toda la vida, y otros personajes. Entonces salir de eso también es difícil. Porque Al Pacino por Scarface. Por favor. Uh-huh. En nuestra televisión pasaba lo mismo de cierta forma. Y entonces viene el famoso encasillamiento. Yo después de eso hice algunos capítulos sueltos, hice otros malos. Lo que pasa que me esmeré y salió. Hay una anécdota muy bonita de eso que te puedo hacer después. Me esmeré y salió y hice otros malos que no eran el Puri, aunque la gente te decía el Puri. Pero hablando y fuera del Puri, en el Jaguar creo que tenías una cinta guarabía, ¿no? Y señores, guarabiado quiere decir de múltiples colores. Cinta guarabía. Tú sabes que Mario Limonta, el actor, que de quienes somos grandes amigos, no, que estamos en el restaurante y están llegando los clientes. Así es. Olvídate de eso. Mario Limonta, yo hacía con él un programa de radio que se llamaba La Flecha de Cobre. Tampoco. Y en ese programa que estaba Mario, estaba Aldenay, otro, fue mi profesor también, Ricardo Dantés, te estoy hablando de figura. Y ya yo estaba en lo del Jaguar. O sea, me estaba entrenando porque yo había chocado recién, yo había tenido un accidente en el 83 y en el 84, un terrible accidente, en el 84, después de la penúltima operación que me hicieron aquí para enderezarme la, porque yo era el pirata Hidalgo, era así, pero la verdad que me respeto en Cuba con los médicos, con esos médicos de esa época, ¿no? ¿Será ese el milagro que me hablaste? También es ese. Después quiero que me lo cuente, que me da la anécdota. Claro, me enderezaron la cara un poco. Y al mes de estar yo de esa operación, perdón, ya empecé a entrenar suave. El médico mío, el doctor Avilé, que por cierto no he sabido más nunca de él, si está mirando esto, gracias siempre, gracias. Y los médicos del Hospital Militar, Carlos J. Finlay, gracias a todos siempre. Estos señores, como les digo, algunas veces nos sentamos a hacer una entrevista y vamos pasando y recorriendo momentos importantes. Y lo más bonito de todo esto es que yo te puedo dar testimonio que en Cuba nos ven y los mensajes llegan. Así que lo más probable es que después recibas un mensaje diciéndote, no, aquí estamos. Como dice Rafael, maravilloso corazón, maravilloso. Y yo, después de ese mes, empecé a entrenar suave físicamente. Cuando fui a ver a mi médico una oportunidad, me estaba dando terapias y caramba. Le dije, no, yo estoy entrenando porque me propusieron una aventura así, así. Y cuando yo te diga todo lo que los problemas que yo tengo, él me dijo, pero tú estás loco. Él era un tipo simpaticísimo. Me dijo, pero tú estás loco. Digo, no, yo estoy vivo. Y te sientes capaz, lo único que tienes que cuidarte es todo este lado derecho, que es el que más yo tengo desbaratado. Digo, tú no te preocupes, que a mí no me va a pasar nada. Yo sé para eso. Y empecé a entrenarme. Y entonces, volviéndote a lo de Mario, Mario me decía, óigame, Fidelito, usted lo que es karateca, usted no es karateca, usted es karateca, sin caguarea, oye, porque usted ha combinado toda la cosa, tú sabes cómo es. Y Mario de ahí viene, que le mando un abrazo también a los dos grandes amigos, Mario y Aurora, maravillosa gente, de ahí vino eso. Y las veces que a mí me llamaban oye, te están buscando en la puerta, yo bajaba del estudio,
eran tres chamacos así, cuando aquello, el problema del karate y eso en Cuba estaba limitado, ¿no? Estaba limitado, hoy en día es un deporte abierto, pero en aquella época empezaba esto y había ciertas limitaciones. Y cuando yo bajaba allá a 23, a M, eran tres chamacos de este tamaño así, fuertes, jóvenes, me decía, venimos a retarte. Digo, pero tú estás loco, a retarme. Si yo lo que estoy buscando me los frijoles en esto, muchacho. Me matan en dos minutos. Y ahí venía la amistad porque había un furor con aquello, con el karate y el kung fu y el taekwondo y fulanito y todos los sistemas estos, perdón. Extraordinario, porque en Cuba hubo una fiebre. Y después se fue ampliando. Yo trabajé mucho con mi hermano que está en Chile, Manolo Marín, excelente actor, excelentísimo atleta. Él tiene una escuela hoy en día, porque a veces nos comunicamos. Tiene su escuela en Chile, hace muchos años que está en Chile, que es el que hacía de Medardo, el personaje de Medardo, en Día y Noche. En el Jaguar él hacía Joao Chenqui, que era mi contrario, hacía el chino. Pero él es un tipo que sentía y siente una gran admiración toda la vida por Bruce Lee. Y entonces él, en esa fascinación, es uno de los tipos, honestamente, más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Él se propuso aprender chino y le entró al chino. Aprender inglés y le entró al inglés. Es un escultor extraordinario. Toca guitarra, toca piano, toca batería, canta, de todo de oído. Un tipo, y es un actor extraordinario. Y él empezó en el ICR como operador de efectos de sonido. Wow. Es uno de los tipos más inteligentes. Hablamos sobre dos personajes extremadamente importantes en lo que es tu trayectoria artística. Ahora vamos a conocer un poquitico más sobre ese hombre que se esconde, digamos, que hace el camuflaje y nos engaña detrás de todos esos personajes para que no lo conozcamos tan bien. Claro. Cuéntame un poquitito cómo es ese hombre real, Fidel Pérez Michel. Bueno, soy una persona que me caracterizo, soy de raíces campesinas, muy orgullosamente campesino. He luchado contra toda la maldad, como dice la canción, para mantener mis raíces inmovibles porque me gusta como soy. Soy un hombre, ya a estas alturas del juego, en el noveno inning, soy un hombre muy casero, me encanta la casa, mientras que puedo, hay que salir a buscar los frijoles, claro. Me gusta mucho la casa, tengo una relación casado de 15 años con una maravillosa mujer. Sí, estaban, señora, si tenían esperanza, si querían pescar al galán, nulo. Oye, esa película ya es vieja. Tengo una magnífica compañera de vida, honestamente. Y por lo demás, me gusta mucho la información, me gusta mucho leer. Tengo la suerte que vivo muy cerca o casi pegado al río, algo que me es maravilloso de aquí de Miami. Y entonces eso me hace sentirme un poco en contacto directo con las cosas. Pero generalmente, si no estoy trabajando, aquí en este país es como es, todos lo sabemos, estoy en mi casa. Me encanta el tabaco, fumo tabaco desde que tengo 13 años. No como vicio, no lo puedo dejar, lo puedo retomar. Me encanta el como café. Disfrute. El drink y de vez en cuando ya no, como en aquellos tiempos, porque ya no hay batería. Y me encanta la música. Entonces eso lo tenemos en común. Lo que quiero que me cuentes también, que me hables un poquitito, porque comenzamos hablando, me dijiste que tú habías sido testigo de un milagro. Así es. O sea, que tú eres prueba fehaciente de que los milagros existen. Con todo mi corazón te doy fe de eso. Entonces cuéntanos un poquito sobre ese milagro, porque sé que pasaste una etapa en tu vida que fue una etapa extremadamente difícil. Con valentía, con... Te diga, perdona que te interrumpa, cuando yo te diga cómo yo enfrenté eso. Mira, eso fue en el año 83, yo había ido a una actividad del ejército. Yo estaba... Había ido a Cuba porque iba a nacer el hijo mío.
Yo estaba en Nicaragua, me habían mandado a Nicaragua a hacer un trabajo de buscando gente para la radio y la televisión, pero en Nicaragua en esa época y en ahora la gente es muy joven. Y aparte de eso, la gente, pues había problemas de educación, esas cosas que pasan en América, en Centroamérica, América Latina. Bien, yo fui a Cuba al nacimiento de mi hijo y unos amigos, unos compañeros me invitaron a esa actividad. Yo me iba, eso fue un domingo, yo me iba ese lunes otra vez para Nicaragua. Y entonces voy a esa actividad y regresando hasta acá, yo iba estaba haciendo Pedraza Ginori, me llama a mi casa y me pide por favor que le haga un fin de semana en el Carlos Mar con Ana Lidia, haciendo pareja Ana Lidia y yo, presentando a los artistas. Yo le dije que sí, somos grandes amigos. Y yo vengo de la actividad hacia el teatro, me traen, está cayendo un aguacero torrencial, pero que no se veía. Viene una persona en un camión y nos entra de frente. En este accidente, las dos personas que iban conmigo fallecieron, y yo era el otro que estaba en la puerta de la luz eterna. Pero me cuentan que adelante iba otra gente en otro jeep, y cuando vieron que nosotros no viraron, por eso empieza el milagro ahí, me pude salvar, porque yo tenía todo esto desbaratado, me estaba desangrando. Me recogieron rápidamente, primer parte del milagro, en el hospital Carlos J. Finlay, era el más cercano. Había un ejercicio militar y estaban todos los jefes de especialidades en ese ejercicio. Primer parte del milagro. ¿Quién me atendieron? Sin desdorar, los demás médicos, los especialistas, los jefes de jefes. Fueron los que me cayeron arriba. Yo estuve aproximadamente como 10 días en terapia intensiva, inconsciente. Pero hay un momento de mi vida, yo no sé lo que había pasado, hay un momento de mi vida que yo medio que regreso y estoy escuchando. Por eso le digo a la gente que cuando hay una persona grave, no vayan a imaginarse que está completamente ido. Hay un momento que tú escuchas y razonas, no te puedes comunicar. Y entonces yo, por la conversación que tenían las enfermeras y los médicos y eso, fui sacando deducciones que yo había tenido un accidente, de que estaba muy requete mal para irme. Y siempre recuerdo que hago así, digo, bueno, me estoy muriendo, déjame hacer un análisis rápido de mi vida. Porque ese es un estado, a mí no me gusta, esta es una de las pocas veces que he dicho esto, y quiero que las personas lo interpreten bien, que la vida es un regalo. En ese momento tú estás desprendido de todo lo sentimental, de todo, tú tienes una conformidad maravillosa, fíjate bien, maravillosa. Y yo estaba así, dije, bueno, me estoy muriendo, déjame hacer un resumen de mi vida, a ver qué, bueno, hice esto, estudié, hice lo otro, bueno. Pero hay un momento determinado que yo me quedo así, y digo, ¿y mi mamá? En el medio de eso, pero oye lo que yo pienso, ¿y mi mamá quién la va a mantener? ¿Quién le va a dar esto? ¿Quién le va a dar lo otro? Y digo una mala palabrota que no la puedo decir aquí, mental. No, yo no puedo caer en maíz tostado. ¡Bac! Y me desperté. A correr los médicos, qué sé yo, cuando todo ese proceso. Yo tengo algo que agradecer públicamente. Estuve 10 días en terapia intensiva. A los 15 días salí caminando por mis pies del hospital. Caminando. Vamos. Y ahí vino una recuperación. Yo era un tipo muy saludable, todavía lo soy. Yo hacía mucho deporte y eso me ayudó extraordinariamente. Pero, esto sí lo digo públicamente, considero que lo más que me ayudó fue que ese pueblo de Cuba totalmente me dedicó una oración, un buen pensamiento. Todavía me motiva eso, y han pasado los años. Las líneas del hospital ahí, después yo conocí a todas las personas que estuvieron, se caían las líneas aquí. Y eso fue y es una de las cosas que me hizo así, creo, y me levantó
completamente, esa energía positiva de tanta gente. Y lo demás fueron las consecuencias de estas cosas, pero yo me recuperé muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y me puse mentalmente en una posición muy positiva hacia eso. Y créanme que esa mente, esa forma de pensar funciona y funciona muy bien. Y lo logré. Al año yo estaba trabajando. No, a los 6 meses me fui de gira. Mira, si no lo lograste, que estamos aquí sentados disfrutando, conversando. Bueno, ponte a pensar que a los 6 meses yo me fui de gira. En el programa aquel que se llamaba Siempre, Siempre es 26, me fui con Susana Pérez, mi hermanita. Nos fuimos en una gira nacional. Yo terminaba de trabajar y iba para el hotel. Yo no iba a bailar ni tomaba, no podía. Me levantaba a las 6 de la mañana a correr por el hotel que estuviera, a entrenarme en la piscina. Al otro día iba a trabajar, así fue. A los 6 meses hice una gira por todo el país y eso me sirvió también. Luego de tener experiencias tan fuertes como esas... Ay, espérate, perdóname. Perdóname, que esto es muy simpático. Le digo a la enfermera, chica, yo quiero ir al baño. Ya había vuelto, ¿no? Dice ella, no, pero te podrás parar. Digo, no, pero yo no quiero ir al baño aquí más en la cama. Yo quiero ir al baño. Hacer pipi, pero en el baño. ¿Y te puedes parar? Sí, me paré con mucho trabajo. Imagínate, me pusieron 18 transfusiones. Yo estaba ido. Y llego al baño y da la casualidad que hay una taquilla de una enfermera que estaba abierta y veo un espejo. No querían que yo me viera. Y cuando hago así, que me veo en el espejo, que yo estaba ahí, todo iría bajando. ¿A qué tú no sabes cuál fue mi reacción? Que eso me salvó reírme. Y dije otra palabra, te dije, no. Hecho. De ahí para adelante. Lo tomé con un swing. Con una cosa así, aquí lo importante es mi madre, que es la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida, sin desdorar lo presente. Gracias. Y dije, a esta yo tengo que alimentarle con ella. Y bam, y hice así, 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 vamos. Nada extraterrestre, nada más que Dios, que es el bárbaro. El que no cuente con ese está perdido. Dime. O sea, otra experiencia fuerte fue el salir de Cuba y ya tener, digamos que de forma impuesta, que permanecer fuera de una forma permanente. Mira, yo la primera vez que sé que... No, yo había salido de Cuba otras veces, pero me fui con un show, con un espectáculo. Yo trabajo la música también, la canto y esas cosas. Y me fui a Cancún, México, en el año 93. Regresé en el 94. En el 94 estuve casi todo el 94. Hice algunos días y noche. Uno que me acuerdo que era de robar en las tiendas de los chavitos. Las diplotiendas. Y hay una anécdota muy bonita ahí, si hay tiempo para contártela. Cuando hicimos la novela Ramona, fuimos de gira por el país y en Guantánamo conocimos a un señor que fue nuestro chofer en la gira. Íbamos Consuelito Vidal, que en paz descanse, Germán Pinelli, que en paz descanse, Yolandita y yo. Y este señor era nuestro chofer. Y cuando yo regreso, un tipo simpaticísimo, cuando yo regreso para La Habana, me proponen hacer esto, para hacértelo rápido. Y me dicen, no, el personaje se llama así. Digo, no, el personaje se llama Amaro Ibonet, huesón de paleta. Porque él me decía, él tenía su carro, aquello de servicios especiales, que era una joya, y yo me ponía a hacerle así al carro. Yo me decía, ¿qué es eso, Fidel? Tipo alto, él. Digo, le coño, ¿qué te cae? Esto no sirve para nada el carro este, mira cómo suena el carro. Tengo que ver el ruido ese. Digo, Amaro, ¿y si te roban la antena del carro? Que dice, si me roban la antena del carro, él habla así. Si me roban la antena del carro, no se ve la televisión más nunca aquí en Guantánamo, porque acabo, yo soy Amaro Ibonet, huesón de paleta. Y a mí se me quedó eso y propuse eso. ¿Quién te dice a ti que salió la serie? Y llega un día al ICR y me dice, no, que subas al noveno piso, subo al noveno piso a la dirección, qué sé yo. Y me reciben y me dicen, no, que el primer secretario del partido de allá de Guantánamo quiere hablar contigo. Digo, dígame. Oye, pero Michel, queremos invitarte a la provincia, que esto luego, porque hablaste a Mario Bonet, aquí está su familia. Digo, oye, no, con todo respeto, yo no tenía cómo
comunicarme, pero tuve, no, si me pone la esposa de él. Si arriba del televisor está la foto que se hicieron tú y Yolandita, siempre los quiso mucho. Digo, yo lo hice con respeto a Amaro, pero me encantaba eso. No, si al contrario, nosotros lo que estamos es agradecidos de qué sé yo, de que pam. Amaro era una persona que tenía una tradición política y que era, no era cualquier gente. Pero eso fue divertidísimo. Me imagino. Entre las otras cosas, si y no la, son, y la frase, no para esto. Y la frase me encanta. Huesón de paleta, pero había que verlo, porque era un cubanazo de eso. Salir lo de Cuba. Lo de Cuba. Salir de Cuba, o sea, no fue una decisión muy tuya. En principio, yo, bueno, me fui con ese espectáculo. Yo iba a Cuba en la segunda oportunidad que me voy a México con otro espectáculo. En ese mismo año 94, me proponen otra gira. Y ya después yo me establezco allí. Todo autorizado y pedí permiso y esto lo otro, y en México, para hacerte un resumen corto, estuve muchos años, casi 10 años, tuve negocios, trabajé incluso en el gobierno de Quintana Roo, en el Instituto de Cultura de Quintana Roo, tuve esa oportunidad. Y yo cada vez que tengo la oportunidad le mando un sumamente gigantesco, grande, no sé ni cómo decirlo, un beso tototote a todos nuestros mexicanos. No, viva México siempre. México, una vez una persona me preguntó en Cuba, oye, ¿y cómo es México? Y yo me quedé así, le dije, México es en colores. Y así lo veo yo. Yo amo a México, honestamente, y tengo los mejores recuerdos y la Santísima Virgen de Guadalupe. Yo vivía cerca de la Basílica y a cada rato me llegaba allí, y estar allí es impresionante. Cuando tú pasas por la esterita así, donde está ella, el manto, donde se reflejó, lo que tú sientes es extraordinario. De verdad, mi respeto para México, que me acogió como uno más. No lo olvido. Yo soy de los hombres agradecidos. Bueno, te digo. Me fui a México, me establecí allí, me casé en esa oportunidad, esto, lo otro. Tenía un negocio. Puse un barcito con otro, claro, yo era el que más trabajaba porque tenía menos dinero, con otros dos socios. Y después me fui a, fue César Évora, extraordinaria persona, allá, y estuvo en el bar, y me fui a hacer una novela en Televisa. Bueno, las cosas ya después no funcionaron de esa novela, había ciertas cosas, ciertas crisis, ciertas ondas, no mías, sino de la televisora. Bueno, trabajé en teatro, trabajé en miles de cosas. Y después, como todo en esta vida, porque yo digo que aquí el que mueve el ajedrez es el magnífico. Y te digo honestamente que ya después las cosas se fueron complicando. Yo supongo que sean cosas de criterios. La vida es así, desgraciadamente. Y ya no pude ir más a Cuba. ¿Cuántos años hace que no vas a Cuba? Yo va a ser 20 años que no voy, según mis cuentas. ¿Qué es lo que más extraña? Todo. Ya yo estoy aquí, este es mi país, donde fueres a los que vieres. Pero, por ejemplo, hay algo que para mí es muy... Nunca es igual. Respeto mucho y le agradezco mucho a los Estados Unidos, soy ciudadano americano, todo lo que respecta a que debe ser en una sociedad que te acoge. Pero, por ejemplo, cuando yo a veces estoy por ahí, que voy a Hunter o voy a esto o a lo otro, cuando llueve, el olor de la tierra y la hierba, eso es un déjà vu para mí, que me crié en eso, que yo hago así. Y enseguida me transporto, enseguida digo, y me duele, sí me duele. Yo hice toda mi vida de joven, empecé en la televisión y en la radio con 18 años, yo había salido recién del ejército, y me presenté, yo era un espontáneo, yo nunca pensé ser un actor, a mí me gustaba la música, me presenté en Cadena Gramonte, donde empecé en Camagüey, y me aceptaron. Fue mi amigo y mi maestro después, Alejandro Lugo, un gran actor que ya desapareció. Entonces, sí se siente.
sí te duele, pero hay otra parte, y además el favor de la gente, cuando tú sabes que la gente te quiere. Pero hay otra parte que para lo que los seres humanos estamos, yo creo que preparados. ¿Qué y es que eso? Es la. Hay algo. Yo digo que la pérdida más grande que he tenido en toda mi vida ha sido la de mi madre, y la recuerdo todos los días, pero ya ahora yo soy muy espiritual y la siento conmigo. Ya no es la cosa material, aunque vivimos en un mundo material, ya no es lo tangible, pero ahí está. Y entonces te vas comprendiendo con los años, vas analizando y te vas dando cuenta que hay una forma de aliviar esos dolores que son tan violentos, esas pérdidas, que no son no hay dinero que las pague. Entonces te entra como, esto es la vida, esto es lo que tengo que hacer. Yo soy un individuo muy determinante en eso y tengo una frase que me he aplicado toda mi vida sin estudiarla ni nada de eso. Una frase que yo me aplico, que yo digo, y se lo digo a mi esposa, oye, ¿qué es esto? Yo le digo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Estoy hablando en materia de trabajo, de vida, no nada del otro mundo. Y yo siempre, cuando estoy un poco así, digo, es así. Hay que hacerlo. Una vez una persona me dijo una frase maravillosa con respecto a otra persona muy querida, de que yo me sentía herido, ¿no? Y me dijo, mira, esta persona era mi padre. Me dijo, él, que era un extraordinario tipo, lo que no tuvimos tiempo de conocernos. Me dijo, esa persona me dijo, mira, él no es que sea bueno ni es que sea malo, él es así. Y todo mi sentimiento que yo había tenido un poco, como yo era amantísimo de mi madre, trancado así, dije, ño, vamos a decirlo así, ño. Que cierto es, y me vino el alivio. Y eso es lo mismo que te pasa con eso. Con Cuba me pasó eso. Ya yo hoy, en este momento, sin dejar por un segundo de recordar, a veces me transporto mentalmente, voy a la última casa donde yo vivía en playa, voy a los lugares donde trabajé, entro perfectamente, tengo esa capacidad, veo a gente que ya incluso no existe, pero que la recuerdo con mucho cariño, y a los que existe también con cariño. Lo mejor de mi vida, como decía, lo pasé allí. La juventud, la realización personal, todas esas cosas profesional. Uh-huh. Y eso queda grabado para siempre, pero entonces viene ese amortiguador, es como un cloche en un camión, que los años hacen así, te colocan de una forma que tú dices, es así. No voy a analizar por qué fue, ni quién dijo, ni el otro, ni el criterio, ni fulano, ni mengano. Es así, y entonces ese es así te crea un estado muy agradable. Porque eso está allí, está latente, pero tú puedes vivir y seguir viviendo, y por momentos se te pasa. Hay veces que se me pasa. ¿Te das cuenta? Por supuesto. Ese es en resumen. Más o menos cómo se siente eso, pero sí se siente. Y sí está hecho, y lo digo públicamente, para que tú lo sientas. Otros detalles no me interesan. Nos vamos a despedir de todas las personas. Espérate. Déjame echarme un poquito de gasolina de avión, que es muy importante. Salud. Salud. Qué salud, belleza sobre. Salud a todos. Feliz año. Ulises. ¿Cómo se llama él? Víctor. Víctor, la niña tan linda. Pues nos vamos ¿Dónde estamos? Pero te iba a decir una cosa porque se nos olvidó. Nos pusimos a conversar, y esto suele suceder en nuestras entrevistas. Nos ponemos a conversar, señores, y yo espero que cuando nos ponemos a conversar en ningún momento seamos aburridos. Lo que pasa es que es una conversación entre amigos, es una conversación de anécdotas, de vivencias, de cosas tan íntimas que nos enfrascamos tanto que ni el tiempo, no nos inmuta ni el tiempo. Entonces nos pasó aquí, no pusimos esto en verde, no nos han traído nada de comer aquí en Puerto Alegre, Brazilian Grill, pero ahora que lo hemos puesto en verde, te puse la tuya también, para bueno, que comas algo. No dudes que me voy a lanzar contra aquella parte del restaurante, amenazo. Pues entonces que nos sirvan, porque ya estamos en verde, antes
de que nos sirvan y que se den cuenta que la tarjeta está en verde, pues... Puedes hacerle así también. Dale. Vamos a despedirnos de las seguidores de Cibercuba, de todos esos personajes que tienen esa frase, y ese de la chuleta y el hueso, que ahora ni me acuerdo cómo era, esa me gustó. ¿Cuál? Esa de Amaro y Bonet. Esa me encantó. Ay, le sugiero a toda la gente que nos están viendo, de las últimas, hay que hablar así, de las últimas cosas que yo hice en Cuba, en YouTube hay un video de día y noche que se llama El Basurero, que creo que fue otra cosa así que para mí, y te lo sugiero a ti también, Ulises, se llama El Basurero. De los últimos día y noche que yo hice así, por ahora, y me parece que también fue un reto, porque hacía un tipo abominable, asqueroso, todo lo contrario a lo que yo soy en mi vida particular, y fue la última vez que compartí con un gran actor y un gran amigo del alma, que fue Enrique Almirante. Después nos abandonó. Tremendo tipo, tremenda gente. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿el mondongo? Mondongo no es carne. Yo te busco y yo te encuentro. Oye, si lo ves, se lo dice. Si preguntan por mí, no estoy, y mantén el latón con tapa. ¿Oíste? Y acuérdate que yo soy Amaro y Boné, huesón de paleta. Y no pasa nada. Esa es, oye, mi preferida. Muchas gracias, muchas soy Yanny Gil y es Cuba Noticias. Gracias a ti, ¿eh? No, muchas gracias. Un placer. Amable.